Me quedé dormido en el transporte público mientras me dirigía al trabajo. El ronroneo del motor viejo y el intenso calor me tumbaron en el asiento trasero. Abrí los ojos y al mirar por la ventanilla supe que estaba lejos de la oficina, pero cerca de algún sitio conocido. Le pedí al chofer que me bajara en la siguiente esquina. Descendí los peldaños del autobús. De inmediato percibí un aroma familiar, un aroma del pasado. Y aunque el lugar se encontraba muy cambiado debido a la urbanización, no tardé en saber que me encontraba cerca de la casa de los abuelos. Mis pies avanzaron en automático, como si ya supieran el camino. Me dejé llevar. Llegué a la casa, cuya fachada estaba intacta. La puerta estaba cerrada con un candado oxidado. Tomé una roca y rompí el candado sin dificultad. Empujé la puerta. Algunas telarañas se pegaron a mi rostro. Tomé una escoba y las quité. Prendí el foco de la sala y me sorprendí al notar que aún servía. Y todavía quedé más absorto al descubrir que había luz eléctrica. Me senté en la mecedora de la abuela. Me balanceé con un movimiento que me hipnotizó en menos de un minuto. Observé las fotos que colgaban de las paredes carcomidas por la humedad. Cerré los ojos, me dejé llevar por los recuerdos y me transporté al pasado. Rememoré los cumpleaños, las fiestas decembrinas, los regaños y los cariños del abuelo, los pleitos de los tíos durante sus borracheras, los días en que los viejos nos cuidaban con esmero, cuando mis papás trabajaban hasta tarde, los pasteles de chocolate, el dinero que nos daban a escondidas de mamá, las historias interminables, los cuentos inventados, los caramelos escondidos en los cajones, la caja de herramientas con 1001 tornillos, a la casa siempre limpia y a los... «Hijo, qué bueno que vienes a visitarnos», dijo la abuela. «Te extrañé tanto». Es que deseaba verlos y a veces no tengo tiempo ni para mí. ¿Quieres un café o té? Café. ¿Y cómo está Brenda? Abuela, ya me divorcié hace 5 años. Te lo dije, esa muchachita no me gustaba para nada. Desde pequeña se le notaba lo... Ya, vieja, deja de decir esas cosas enfrente del niño, gritó el abuelo desde el baño. Aunque yo tenía la culpa de mi separación, me gustaba que la abuela me diera del lado, que siempre me apoyara, aunque yo fuera un rotundo fracaso en mis relaciones. Dos azúcar, como siempre. Ahora tomo una cucharada, nada más. El abuelo salió. Escuché la cadena y el agua correr. Esos antiguos inodoros tenían un sonido inigualable. Qué bueno que dijiste. ¿Qué viniste?, dijo el abuelo. Necesito que me ayudes a levantar algo pesado en el patio, pero antes quiero enseñarte algo. ¿Tendrás tiempo? Todo el tiempo del mundo. La abuela apagó el fogón y sirvió el agua en una tacita de porcelana. Mira, dijo el abuelo, me enseñó el periódico y me contó la historia de cuando fue boxeador profesional. ¿Quieres un pan?, preguntó la abuela, colocándolo en un plato antes de que yo pudiera responder. Sí. Seguí admirando las fotos y me lamenté por no haber venido antes. Mis ojos se llenaron de agua. ¿Qué tienes, mijo?, preguntó el abuelo, como si yo fuera un pequeño. Tienes los ojos llorosos. ¿Te duele algo? Me hubiera gustado venir más seguido, lo siento, pero no es tiempo de lamentos. No te preocupes por lo que ya pasó, ahora estás aquí. El abuelo puso un disco en el aparato, luego bajó la aguja. ¿Te gusta esa música? Sí, demasiado. La abuela sacó un álbum de la alacena. Me senté a la mesa y bebí un poco de café. ¿Tienes un minuto para ver las fotos, mijo? Sí, dije. Claro que tengo tiempo. Pensé en el trabajo y después me dije, al diablo, que me corra. La abuela abrió el álbum y comenzó a contar una anécdota por foto. Todas eran maravillosas. Recuerdo esa ocasión como si fuera ayer, abuela. Yo tenía como 11 años. El abuelo ubicó una caja de herramientas encima de la mesa.
Quita eso, viejo. Eso está más sucio que tus calzones, reclamó la abuela. Es que le prometí a mi nieto que le regalaría mis pertenencias antes de que... Bueno, aquí las tienes, mijo. ¿Te acuerdas cuando te gustaba jugar las tuercas y tornillos? ¿Cómo olvidarla?, dije, mordiendo aquel pan que sabía Gloria. ¿Y cómo están los niños? Muy bien. Prometo traerlos mañana mismo. Sin falta, porque quiero conocerlos. Ellos estaban felices. Volví a cerrar los ojos. No podía recordar lo que quería preguntar cuando empujé la puerta. Abuela, ¿por qué no me dijiste que tú y el abuelo seguían con...? Nada es lo que parece, mijo. No te fijes en la presencia física, comentó el abuelo mientras arreglaba algo en la sala. Tragué saliva. De todas maneras, siempre estaremos aquí, agregó la abuela. No te arrepientas de nada. Disfruta este momento y ya no estés triste. ¿Qué era lo que querías que levantara del patio?, le pregunté al abuelo. Ya no respondió. Silencio. Escuché los vehículos que pasaban por la calle y las voces de los vecinos que murmuraban que un extraño había entrado a la vivienda abandonada. ¿Abuelo? ¿Abuela? Levanté mis pesados párpados. Ellos ya no estaban. Ahora sí se habían ido para siempre. En la taza solo había polvo. El platito del pan se encontraba lleno de hormigas. El álbum de fotografías estaba abierto por la mitad. Hola, dije, tratando de ver. Me levanté. No había luz eléctrica en la casa. Abrí un poco las cortinas. La caja de herramientas estaba encima de la mesa. Fue un sueño, un breve viaje al pasado, pensé. El presente es un maldito viaje sin regreso a la felicidad. Giré una página del álbum. Había una foto familiar suelta. La tomé y miré que al reverso decía: la casa de los abuelos siempre estará abierta. Vuelve cuando quieras. La tinta estaba fresca. Lo supe porque mis dedos se encontraban manchados. Pensé en llevarme el álbum a casa. Sin embargo, lo guardé en la alacena para verlo otro día, para volver al pasado, a la felicidad eterna que permanecía encapsulada en esa casa. Decidí también dejar la caja de herramientas en la bodega, pues sabía que tenía que hacer algunas reparaciones en casa de los abuelos. Únicamente me quedé con la fotografía que tenía el mensaje. Salí, miré el candado en el suelo. Les dije a los vecinos que no había de qué preocuparse, que esa era propiedad de los abuelos. Compraré otro candado y haré algunas reparaciones, les prometí mirando la oscuridad del interior, así que no se preocupen. Aseguré la puerta con un alambre en lo que hallaba una ferretería. Algunos dirán que estoy loco, pero clarito escuché la voz de la abuela que decía: vuelve cuando quieras, mijo.